Muy bien, muy bien. Sí, conduciendo un año más, tengo el privilegio de estar a cargo de la presidencia del Consejo, así que hoy tuvimos la sesión preparatoria, no hubo cambios ni en la constitución del Consejo y tampoco en los días de sesión, quedaron para los miércoles a las 20, así que son públicas y aparte recordé que se transmiten en forma directa por el canal de YouTube. ¿Qué opina del discurso del intendente? Mira, después de la exposición que hizo, me pareció fabuloso. Me pareció que dio realmente una idea cabal de cómo se manejan los fondos municipales. Todo lo que se hizo en estos 3 años de gestión, donde ni una pandemia ni un proceso inflacionario paró al municipio, y todo lo que se espera para este año. Así que no tengo más que decir que un discurso excelente, como nos tiene acostumbrado el intendente. ¿Año electoral va a ser el candidato natural el intendente para buscar su reelección? Después de esto, ¿te parece que puede haber otro? No, yo creo que no. Así que sí, es el candidato y el equipo lo va a apoyar y va a seguir todas las directivas que él marque, ¿no? Realmente yo creo que es el intendente que hacía tiempo se merecía Villa General Belgrano.